trabajo, las artes y el diseño, los valores, las creencias y las tradiciones. Eso es Vendimia en Mendoza. Banco Superviel. Se realizó el lanzamiento de la tienda online de Bodega Dominios del Plata, Winery, una forma innovadora de comprar a través de internet. Estuvieron presentes prensa y amigos en este evento. Mira la nota. Estamos esta noche para presentar nuestra nueva tienda online. Es una plataforma web que permite a todos los usuarios que se registran y compradores que están acostumbrados a comprar online, a comprar directamente desde nuestra bodega nuestros productos. Nos genera un espacio en el cual nosotros podemos poner todas las marcas en contexto, comunicar sobre quiénes somos, qué es lo que hacemos y bueno, le da a cada uno de los usuarios la practicidad de tener en la puerta de su casa vino directamente de bodega. La realidad es que hoy la gente está más conectada a través de sus teléfonos que a través de las computadoras, entonces la plataforma está preparada para que los consumidores y los navegadores puedan acceder a la misma desde cualquier dispositivo móvil. La realidad es que hay distintos pequeños lugarcitos de Argentina que constantemente a través de nuestra web normal, nuestra web institucional, tenemos un correo de info que nos llegaban peticiones de todo el país constantemente de vinotecas, consumidores, de que querían los vinos y bueno, esta es la manera de poder llegar a todos ellos. Ya muy pocas personas quieren ir y perder tiempo en otros lugares, en vinotecas, supermercados. Cada vez más, digamos, el consumidor quiere frente a su computadora solucionar sus problemas, resolver mucho más rápido la compra desde la tranquilidad de su casa. Así que me parece fabulosa la posibilidad que nos está dando Dominio de Plata y creo que cada vez más las bodegas van a tener que acudir a estos nuevos canales de comercialización online, crear sus propias tiendas de vino y de esta manera llegar a los consumidores de otra manera. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. El momento que estás esperando con toda la actualidad y lo destacado en el mundo de la vitivinicultura en nuestro segmento Wine News. Siguiendo en el marco de los festejos en todo el mundo del Día del Malbec, cepa insignia de la industria vitivinícola argentina, el 12 de abril. Bodegas de Argentina presenta recorridos guiados por sommeliers en distintas escuelas de vinos de la ciudad de Buenos Aires. La entrada será un alimento no perecedero que se destinará para colaborar con la obra del Banco de Alimentos. Del 2 al 7 de noviembre, Mendoza será sede de la reunión anual de la Red Global de las Grandes Capitales del Vino, por lo que se realizó en la sede del Ministerio de Turismo de Mendoza una reunión informativa donde quedó conformada la comisión organizadora de Best of Wine Tourism 2015, reconocida gala de premiación vinculada con los Great Wine Capitals Network. Alejandra Rapacioli, subsecretaria de Promoción Turística de la provincia, encabezará dicha comisión, coordinando la agenda de actividades y las pautas de trabajo que se definan. En el encuentro, se propusieron acciones tendientes a consignar las responsabilidades de cada uno de los miembros. El Hotel Sheraton Mendoza volverá a ser sede por segunda vez de la exposición de vinos argentinos de alta gama más esperada. Se trata de Alta Gama by Sheraton. 3 días de grandes vinos para los mendocinos. El próximo martes, miércoles y jueves se realiza la segunda edición de Alta Gama by Sheraton. Un encuentro de la gente con los mejores vinos, sus hacedores, en un ambiente donde el principal protagonista es la calidad. Una oportunidad única para que los mendocinos puedan acceder a los mejores vinos que se están comercializando en el país. Los mejores vinos homenajeando a nuestro Malbec y a todas las otras variedades. Por eso estamos invitándolos para que participen en Sheraton
de este gran evento del vino y de los mendocinos. Se realizará los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de abril a partir de las 19:30 horas en el Salón Fader del hotel y son ya más de 50 las bodegas confirmadas. Socias de Amuba realizaron el picnic del Malbec en Bodega Familia Cazzone. Esto fue en el marco del Día Internacional del Malbec, el día 17 de abril, y estuvo dirigida por una degustación de sus propietarios. Bueno, ha sido un día muy lindo para poder festejar por el 17 de abril, que es el Día del Malbec. Así que nos hemos reunido acá en la bodega Cazzone, que es una bodega familiar lindísima. Hemos tenido una cata de todos los vinos de la bodega y luego un picnic al sol con todas las socias, que bueno, fue muy entretenido. Hemos convocado acá al grupo de Amuba, Asociación de Mujeres del Vino y la Industria Fines, donde la verdad que lo considero muy interesante como un grupo de mujeres con vinculación y con no tanto algunas, simplemente por una afinidad hacia el vino. Se empezaron a juntar para probar, para catar, para conversar, para empezar a categorizar entre ellas vinos. Y como bueno, el día de los festejos para el Malbec, decidimos invitarlas a hacerles probar estos vinos que tenemos acá. Fue muy interesante como cada una, a cada vino se le pidió a cada una que diese su parecer, y donde había gente muy técnica y muy especializada que dio su parecer en base a la tierra, en base al clima, al tipo de uva, al tipo de zona, al tipo de bodega, que unas que ya un poco conocían el tema de esta bodega, vieron cómo se seguía una línea de acción y de trabajo de cada vino. Y la verdad que es muy interesante que te juzguen bien y que se logre una buena crítica en base a lo que se prueba, en base a lo que se aprecia, digamos. Esta nueva propuesta que acerca Amuba a las socias es justamente para que conozcan y disfruten de lo que es un modelo de bodega diferente, que es una bodega familiar, una bodega pequeña, pero que ya lleva 15 cosechas en su haber. Y nos interesa también que conozcan otra cara de la vitivinicultura que también suma y forma parte de esta cadena tan importante. Fuimos atendidas por el licenciado y uno de los propietarios de Bodega Cazzone, Federico Cazzone, que fue todo un lujo la descripción que hizo de cada uno de sus vinos. Probamos 6 vinos de 2 segmentos diferentes en cuanto a calidad y precio, y creo que ha sido para todas más que provechoso, porque tenemos la oportunidad y la posibilidad de degustar vinos que generalmente en la vida cotidiana no tenemos por ahí el acceso, y disfrutar también de un picnic, que no sé si es muy original, pero nos pareció una idea muy divertida en este parque precioso rodeado de viñedos y con un lindo sol. Así que ha sido placentero, divertido y sobre todo cultural, que es nuestro mensaje, el que queremos transmitir desde Amuba. En el corazón del Valle de Uco, Fuente Mayor, Hotel y Casino. www.hotelfuentemayor.com. Y renovamos la invitación para compartir con nosotros todos los jueves aquí en el Hotel Hyatt el ciclo de tapas y vinos, con la compañía de diferentes bodegas que nos agasajan con sus productos. Y ahora sí, agradezco a Nativo, quien me viste. Podés conocer su colección a través de Facebook,
Adrián Díaz, estilistas, nos vamos a un corte, pero vos quedate ahí porque seguimos con mucho más de vinos y placeres.